Yes, yeah. Buenos días. Buenos días. Prestigio en Granada. Es un hombre polifacético que, además de su profesión, está plenamente integrado en la ciudad, donde ha sido presidente de la Federación de Caseteros del Corpus y, asimismo, está muy introducido en el mundo del caballo. ¿Necesita ayuda?
Gracias. Me llamo Alexandra. Carlos, soy el vecino de abajo. Gracias. No hay de qué. Da. Da, mi ești în oraș. Hai ca să mai târziu. Poate nu înțeleg ce-i prin interogatorul ăsta pe tine. Seguiremos hoy con cielos despejados y vientos flojos y variables. Las temperaturas seguirán en ligero ascenso hasta alcanzar una máxima de 10 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en Granada capital. En cuanto al tráfico, en este momento se circula sin incidencias por toda la provincia, según informa la DGT. En la capital, solo en Severo Ochoa y en Recogida, la circulación es más irregular. De Granada, donde experimentamos
Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenos días. Qué lugar tan bonito tienes aquí. Gracias. En mi país casi no quedan sastrerías. ¿Qué es? Lana. No lo parece. Es pura lana. Pero si estás acostumbrada al prêt-à-porter, no la reconoces. ¿Qué es el prêt-à-porter? Los trajes de fábrica. Lo dices como si esta fuera malo. ¿Y no lo es? Son más baratos, ¿no? Y duran menos. Un traje hecho a mano para toda la vida. ¿Cómo se llama esto? Acerico. Escucha, ha traído unos anuncios por si se los quieres pasar a tus clientes. Son ofertas para masajes. ¿Si me puedes ayudar? ¿Shiatsu? Uh-huh. ¿Tai? Cuestan 60 euros. Pero, por supuesto, como la mejor publicidad es de boca a boca, eres invitado para probarlo cuando tú quieres. No soy muy de masaje. Mucha gente dice eso. Pero después le encanta. Hola? Ah, tu ești. Nu pot să vorbesc acum. Pentru că nu pot să vorbesc acum, te sun eu mai târziu. Hai, ne calmăm și vorbim frumos, da? Vorbim frumos, așa. Hai. Te sun eu mai târziu. Pa. I? Mă vas ajuta? Deja un par de ellos a ver qué puedo hacer. La verdad es que no conozco a nadie aquí y necesito sacar un poco de dinero. Claro. Lo de la invitación
Va en serio. Como somos vecinos cuando tú quieres. Lo pensaré. Buenos días. Adiós. Buenos días. Hombre, buenos días, don Gabriel. ¿Se marchaba? Iba a hacer un recado, pero pase, pase. ¿Qué tal? Pase, por favor. ¿Qué tal la familia? Bien, gracias. ¿Me permite el abrigo? ¿Tú? Una vecina. Me la acaba de dejar. ¿Y piensa usted probarlo? Esas cosas no se prueban con la vecina. Tiene usted razón. Por cierto, que quería darle las gracias por la confianza que me ha dado con la cofradía. No tiene por qué hacerlo. Es usted el mejor. ¿Puede usted pasar? ¿Sí? ¿Cómo está? Como siempre. ¿Lo traes todo? Creo que sí.
¿Quién es? Soy yo. Necesito tu ayuda. Por favor. Acabo de tener una bronca en mi casa y quiero llamar a la policía. Necesito un testigo. Solo tienes que decir lo que has visto. Yo no he visto nada. ¿Tampoco has oído? ¿Yo qué tengo que oír? Por favor, ayúdame. Lo siento, no quiero problemas. Será solo un minuto. Llamamos a la policía y... ¿Dónde tienes tu teléfono? ¿No me estás escuchando? Lo siento. Necesito beber algo. ¿Puedes darme un vaso de agua? Un vaso de agua y te va. Que sería fría, por favor. O si tuvieras una cerveza. ¿Qué hace? Cierra la nevera. Solo tienes carne. ¿Por qué solo tienes carne? Cierra la nevera. Te la bebí, ahora vete, por favor. ¿Crees que no me he dado cuenta? Eres uno de estos tíos que solo le gusta mirar. Vete, no quiero problemas. Todo el mundo quiere problemas. Pero muy bien. Si no me puedes ayudar, me voy. Espera. Si quieres, te acompaño, comisaria. Es mejor ir en persona que llamar por teléfono. Tardado tanto.